Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Quiere decir que Él es la puerta, no una puerta, la puerta. Y aquí hay salvación, el que entre por esa puerta. Salvación de todo aquello que no sea lo que Dios tiene preparado para ti. Porque hay un sinnúmero de cosas que a nosotros nos ocurren, que hemos entrado por puertas diferentes. Pero por lo, básicamente la gente dice, todos los caminos llegan al cielo. No están equivocados, están equivocados. Otros dicen, no, todos los caminos llegan a Roma. No, no. El, si vas por aquí, por para, para la, 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 la... ¿Cuál es? La 826, muchas gracias. La 826, vas para Jayalía, no para Roma. No todos los caminos van a, a Roma ni todos los caminos van al cielo. La puerta del cielo se llama Cristo. Quiere, ¿Y qué hay? Mi tío es que cree en Buda. Se muere creyendo en Buda y se quema, tu tío. ¿Qué te parece el cuento? Porque nada más que hay una puerta. O se equivocó Jesús. O es mentiroso Jesús. Él es la puerta. No hay salvación. Cuando hablo de salvación, no solo estoy hablando de salvación de los infiernos, que es lo primario para nosotros. Porque no importa los años que tú vivas aquí en la tierra. Aunque llegues a 100 años, que la mayoría no llegamos a 100 años. Pero aunque lleguemos a 100 años, eso no es nada comparado con para siempre. Así que la salvación de los infiernos es lo mayor que tú puedes adquirir. Él es la puerta, dijo él. Así que no dijo otro de los apóstoles. No, tal vez lo malinterpretaron. ¿no? Él dijo que él era la puerta y que la salvación era por él. Y después vemos el por qué. Porque él muere para pagar mi deuda. Ningún otro ha muerto, ni ha sufrido, ni se ha entregado a la muerte como se entregó él, para pagar la deuda de nadie. Todos estos otros hablan lindo, hablan... ¿Quién va a seguir a uno que diga, síganme a mí, que mi doctrina es que odies a tus padres, que mates al vecino si el perro ladra? Todo el mundo habla bonito. El punto hay que respaldar lo que se habla. Cristo con su muerte y resurrección respalda lo que él habló y lo que él dijo. Y cuando él dijo que no había otra salvación sino de él, olvídate, el que no esté entrando por la puerta de Cristo, no me interesa lo que piense nadie ni lo que crea nadie. Tienes dos, aquí dos áreas para escoger. O Cristo se equivocó y mintió o es correcto lo que él dijo. ¿Cuántos creen que es correcto lo que él dijo? Sí. La puerta es quién? Sí. Ya está, dale un aplauso al señor. Hay otras puertas. Hay un sinnúmero de otras puertas, pero la puerta divina, la cual me lleva a... y la salvación, repito, no es solo de los infiernos, es salvación de todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que no es de Dios, Él te salva o te libera de ello. Lo que pasa es que hay que creerlo. Si no lo crees, se queda plasmado en la Escritura. ¿Y si se queda plasmado en la Escritura? No, que Dios dijo. Lo que Dios dijo no tiene importancia para ti excepto tú lo creas. Porque tú creerlo activa lo que Dios dice. Eso lo digo y lo repito cada vez que estoy en un púlpito. Lo que dice Dios no impacta a nadie excepto tú lo creas. Si tú lo crees, impacta tu vida, impacta a tu alrededor, impacta tu presente, impacta tu futuro. Pero tienes que creerlo. La fe es el activador de todas las promesas de Dios. El activador. La puerta es Cristo y hay salvación en Él. La puerta es él. ¿Él es el camino? ¿Él es el camino? Ah, levanta las manos en alto y dale gracias al Señor. Porque si entraste por la puerta, estás en el camino. Estás en la verdad y la vida, que Él es la vida. La gente, la gente dice, cuando yo me muera, vida eterna. No, la vida eterna es cuando tú recibes a Cristo y entras por la puerta. Él es la vida eterna. Tú no tienes que esperar irte de este mundo para adquirir vida, vida eterna. La vida... Todos tenemos muerte eterna. Déjame explicar eso. No te vayas. No apague ahora esto porque te confunde. Todos tenemos muerte eterna porque la paga del pecado es muerte. En el libro de Romano. Quiere decir que si la paga del pecado es muerte, aquí hay alguien que nunca ha pecado para poner un cuadro grande aquí del mentiroso más grande que ha pasado por aquí. Entonces, si la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado, y quiero que sepa, la paga del pecado es muerte, me está diciendo Romanos ahí, que, todas las, que todos los pecados son mortales. La iglesia católica es la única que pone pecados mortales, pecados veniales, pecados capitales y de sargento y de teniente. La Biblia dice que la, la paga del pecado es muerte. Quiere decir que son mortales los pecados. Así que... Quiere decir que claramente se supone que vayamos para el infierno todos, porque tenemos una muerte espiritual. Sin embargo, Cristo y su salvación nos salva de la muerte espiritual, pagando, tu peca, pagando por tu pecado y pagando por el mío. ¿Me comprende lo que estoy hablando aquí? Así que la salvación no es solo sacarme de la muerte espiritual sino sacarme de todo aquello que esté conectado con el, el reino de muerte o el reino de tinieblas, en el cual Satanás es quien lo preside. De ahí viene la enfermedad, de ahí viene la tragedia, de ahí viene la pobreza, de ahí viene la, la falta de paz, de ahí viene la soledad, de ahí viene el, la angustia, de ahí viene la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que te roba, que te roba sea, que te robe cosas físicas, cosas materiales, cosas emocionales o cosas mentales, todo aquello que te oprime viene del reino de tinieblas, en el cual el atravesar la puerta de Cristo te lleva a una salvación de la misma. Lo que pasa es que tienes que creerlo, tienes que creerlo. El día que tú entraste por la puerta divina fue el día que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Entraste en el camino, en la verdad y recibiste la vida. Es, en otras palabras, el que no tiene a Cristo no está vivo. Lo que quiero decir es que existes, pero porque tú existas no quiere decir que estás vivo. Para tú realmente estar vivo necesitas vida. Y Cristo es la vida. Dale un aplauso al Señor. Las puertas de engaño te van a mantener. Y esto es importante. Porque hay varias puertas. Tú entras por la puerta verdadera. Pero todavía el enemigo pone puertas ficticias y de engañosas. Y las puertas de engaños que el enemigo levanta para entretenerte y desviarte te mantienen aislado de lo sobrenatural. Te mantienen en el reino natural. Te mantienen comprendiendo y tu lógica siendo la que te gobierna. Y esto es importante comprender. La Biblia dice que el justo por la fe, eso quiere decir que nosotros vamos a desarrollar nuestra vida después que entramos por la puerta. Se supone que mantengamos nuestra vida con la misma fe que nos permitió entrar por la puerta. Acuérdate que tú entraste por la puerta por la fe. La gracia de Dios es la que nos permite entrar o hacer disponible esa puerta que es Cristo, su gracia. Pero es la fe que Dios nos ha implantado que nos permite entrar. Porque, por ejemplo, yo no estaba ahí cuando Cristo murió. Ok, hasta los libros históricos hablan de que había un hombre que decía que era el Hijo de Dios, que lo mataron en la cruz, blah, 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 y que sus discípulos dicen que resucitó. Eso es, lo que, okay. Eso es histórico. Suponiendo que yo hubiera estado ahí y hubiera visto a Cristo morir, etcétera, etcétera, tengo que creer que lo que Él hizo realmente activa perdón en mi vida. Tengo que creer que la sangre que Él derramó me limpia a mí de pecado. Entonces, el creer en todas las cosas que Él dijo que Él era es la que hace que yo entre por esa puerta. Así que yo tengo que creer que Cristo murió por mí, yo tengo que creer que pagó mi deuda, yo tengo que creer que es el hijo de Dios, yo tengo que creer que resucitó a los muertos. Y si lo creo, lo creo porque lo creo, lo creo, lo creo sin dudarlo, yo entro por esa puerta. Entonces esa misma fe esa misma fe que hace que tú entres por esa puerta es la misma fe que te va a mantener entrando por otras puertas. ¿Me entienden? La fe es la llave de las puertas. Eso hubiera ser un buen título para esto, ¿sabes? Pero no. La fe es la llave de las puertas. Es la llave de las puertas. Entonces, ¿qué es lo que estas otras puertas podían mantenerte a ti? Te quieren mantener aislado de lo sobrenatural, porque la fe es creer en cosas sobrenaturales. Tú, tú tuviste que creer que Él murió por ti, que padeció por ti, que la sangre que Él derramó, dos años, mil años después, que esa sangre la, virtió, la vertió, estoy yo creyendo que me limpia. Yo tengo que creer que esa sangre era perpetua. Fe, entonces eso es sobrenatural. Esas puertas de engaño necesitan mantenerme fuera del yo creer. El enemigo necesita que yo no entre ni camine por fe, sino que siga caminando en lo natural. Claro que Dios nos ha puesto a caminar aquí abajo, utilizando nuestra lógica natural humana para cruzar la calle, porque si no te mata un camión. ¿Me entiendes? Pero cuando Dios habla, todo queda suspendido. Así que no es que no use tu inteligencia. Dios te dio tu inteligencia, Dios te dio hasta tu sentido común. Pero cuando Dios habla, cuando Dios habla, ¿me están oyendo lo que digo? Cuando Dios habla, no me importa lo inteligente que tú sepas. No me importa los doctorados que tú tengas, no me interesa lo que, como, lo, como tú razonas. Cuando Dios habla, te callas y aceptas, porque papá sabe más que Nené. Date un aplauso. Ah, pero tienes que creer lo que Dios dice. Tienes que creer lo que Dios dice. En lo natural hay algo parecido. Cuando uno es chiquito, mi papá me decía, no juegues pelota en el medio de la calle, porque puede pasar esto, puede pasar esto. O le creo a papá, o juego en el medio de la calle y no le creo, y viene en consecuencia. ¿Me entiende? Bueno, pues ahora, no importa lo viejo que tú seas, tú sigues siendo nené y él sigue siendo papá. Y él sabe las consecuencias si tú no le obedeces, porque él sabe más que tú y que yo. Entonces, este es el punto. Lo que mi papá me decía cuando yo empecé a jugar, a los 8, 9 años, etcétera, etcétera, con el carrito, yo no podía comprenderlo. Pero mejor que le creyera. Y hay muchos que no están ni vivos por no creerle a su papá. Porque no podían ¿qué, comprenderlo por su edad. Pero nosotros llegamos a una edad que nos independizamos como seres humanos. Pero de Dios entonces Él espera. Como Cristo dijo, a no ser que te vuelvas como un niño. No verás el reino de Dios. Estaba hablando de los beneficios del reino. Los beneficios del reino. Y esto es de suma importancia. Comprender que si te vuelves como un niño, vuelves a la inocencia. Vuelves a la obediencia, que nosotros somos desobedientes en las cosas divinas porque estamos, nos hemos independizado físicamente, mentalmente, pero ahora de pronto recibimos a Cristo y Cristo dice tienes que volverte como un niño, como si tienes que empezar a depender de mí, depender de mí. Igual que cuando tú eras chiquito le cogías la mano a tu papá para cruzar la calle, tienes que cogerme la mano a mí, dice Dios, para que cruces esta vida. ¿Entiendes lo que digo? El enemigo necesita mantenerte fuera de lo sobrenatural, para que no vivas ni andes, ni camines por fe, sino constantemente camines razonando. Si no lo, si no lo comprendo, si no lo veo. No lo comprendo. Si no lo comprendo, no lo creo. ¿Qué le pasó a Tomás? No Tomás, el que vende mango ahí, está hablando de Santo Tomás. Tomás. Cristo después de haber resucitado se le apareció a sus discípulos, pero él no estaba ahí. Y entonces los discípulos dijeron, Tomás, no solo hemos visto al maestro, ha estado con nosotros. Tomás dice, pero ¿cómo? Esta es la reacción normal. La gente le echa a Tomás, pero si hubiera estado todo ahí que tú dices, ¿ustedes están locos? Tomás vio cuando le, ca le cayeron a palo, cuando le pusieron corona de espina, cuando lo pusieron en la cruz, cuando lo clavaron. Tomás vio que murió. Tomás vio que lo bajaron de la cruz y que lo pusieron en una tumba. Tomás vio la tumba ser cerrada. Tú me vas a decir a mí que te habló con ustedes, que, que están hablando ustedes. Entonces, eh, Tomás dudó. Y por eso dijo, a no ser que yo le ponga mis manos, mis dedos en las llagas y le, mi mano en su, su puño, mi puño en su costado, no creeré. Él tenía que ver para creer en lo natural, en lo natural, porque en lo sobrenatural él tenía que creer que había resucitado. Claro, los otros discípulos no tuvieron que creer realmente, porque estaban ahí y lo vieron. La gente le echa a tomar, pero si los otros si hubieran estado ahí, o los otros 10, porque ya Judas... Los psiquitrillaron. Tiqui, ¿Comprenden de lo que estoy hablando. Los otros, nosotros no tuvieron la oportunidad de decir no lo creemos porque en realidad lo vieron. La fe, pues, realmente probada con Tomás, porque Tomás somos nosotros. Tomás éramos nosotros o somos nosotros. Nosotros somos en realidad lo que lo natural nos impacta a tal punto que desechamos lo sobrenatural. Y el enemigo trata de afirmar o confirmar o enfatizar lo natural para que nos mantenga fuera del nivel de impacto que es el creer en lo que Dios dice. Pero el creer en lo que Dios dice, como nosotros sabemos ya, no es fácil porque choca, choca. Y esto es la prueba. ¿Hasta dónde puedo yo creer? Porque hay diferentes puertas. Pero mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente que le cuesta atravesar la puerta de Cristo. Porque no pueden creer que Cristo, con lo malo que ellos han sido, reconociendo, puede haber un arrepentimiento y no recibir a Cristo, tú sabes, ¿no? Tú puedes arrepentirte que, que caí en el nivel de remordimiento. Judas. Judas se ahorcó. Judas se arrepintió. Bueno, es un arrepentimiento humano que se llama remordimiento. Porque él se dio cuenta que había vendido a un hombre que nada más que había hecho cosas buenas. Judas nunca, Cristo, nunca creyó que él era el Cristo, ni que era el hijo de Dios. Él era un hombre bueno que hacía cosas lindas, cosas buenas, buenas palabras, etcétera, etcétera. Y no tenía el porqué, no tenía razón de por qué venderlo. Ese remordimiento lo llevó a suicidarse. La gente dice, pero están en el infierno porque se suicidó. No están en el infierno porque no recibió a Cristo, chico. Pero bueno, crean eso, esa es otra clase. eso son otra ofrenda que uno va a hacer ahora. Entonces, el diablo necesita sacarnos, sacarnos del el área de la, lo sobrenatural, porque en lo sobrenatural es donde nuestra fe se despliega y es donde nosotros podemos entrar y, y realmente llegar a un punto extraordinario en nuestras vidas. Cuando creemos sin comprender, entramos a través de esa puerta que nos lleva a otras puertas. Mira, es, vamos, déjame verlo aquí, quiero dejarle ver algo. Que es interesante, en, en, en este primer versículo que leímos, la primera parte, capítulo Juan 10, dice así, eh, 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ya hablamos de eso, entrará y saldrá y hallará pastos, entrará y saldrá, hay otras puertas, hay puertas de entrada y puertas de salida. Hay puertas de entradas y puertas de salida, él lo acaba de decir. Entrará y saldrá. <laughs> Interesante, dice, y hallará pastos. Quiere decir que si hay puertas de entrada y de salida, y él dice, y hallará o encontrará pastos. Quiere decir que no importa si tú sales por puertas o entras por puertas, el final de ambas puertas es pastos. Quiere decir que es de bendición para mi vida mis necesidades van a ser suplidas, porque voy a hallar pastos. Voy a hallar pastos. Quiere decir, si hay una puerta de entrada y una de salida, si entro por la entrada, voy a encontrar pastos. Si salgo por la salida, voy a encontrar pastos. Así que las dos puertas me llevan a bendiciones, pero son puertas diferentes, a mí poco a poco. ¿Me están conmigo? Son puertas diferentes, diferentes, diferentes. Por eso continúa. El versículo 10 después del 9 dice, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. Satanás. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es interesante porque matar, hurtar y destruir me deja ver que hay puertas las cuales... No son las mejores para mí, y hay puertas que sí son mejores para mí. Bendito Cristo. Me dice así: estoy tratando de poner esto lo que más puedan entenderlo lo mejor posible. Las puertas de entrada son puertas de bendición. Que nosotros entramos por la puerta, recibimos a Cristo y vamos a ver diferentes puertas. Hay puertas de engaño todavía. Hay puertas de engaño que nosotros tenemos que con el tiempo reconocer, que esas puertas lo que nos quieren es mantener fuera de lo sobrenatural, para que nosotros no podamos creer en lo que Dios dice. Ahora, hay puertas de entrada y puertas de salida, que Cristo la tiene para nosotros. Puertas de bendición son las entradas. Puertas de salud, puertas de prosperidad, puertas de abundancia, puertas de paz que están disponibles para nosotros. Pero la llave de esas puertas, ¿cuál es? La fe. ¿Me están oyendo? No sé si te estoy aburriendo un poco con lo que tengo hoy, pero despiértate, porque esto es importante para ti, porque cuando yo termine aquí, estamos en un punto que Dios va a dejarnos ver claramente puertas. Y vamos a tener que reconocer que hay puertas de bendición de paz, de amor, etcétera, 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 que todo lo queremos, queremos entrar por esas puertas, pero hay puertas de salida, porque hay puertas que tenemos que salir primero antes de poder entrar por esas puertas, hay puertas de salida de hay puertas de salida porque hay puertas de depresión, que tenemos que salir de depresión. Hay puertas que tenemos que salir de enfermedades. Hay puertas que hay que salir de celos. Hay puertas que hay que salir de envidia. Pero hay cristianos envidiosos. Si digo los envidiosos levanten la mano, todos los que no la levanten, bueno. Oye, hay puertas que tenemos que salir para poder entrar en las otras. No importa la fe que tú tengas, no vas a poder abrir puertas de entrada a no ser que abras puertas de salida. Si tú no abres puertas de no perdonar, va a ser muy difícil que tú puedas entrar en otras puertas de bendición. Tienes que hay puertas de salida que tienen que ser hechas. Me están oyendo? Digan gracias, Señor. Salgo por las puertas las cuales necesito liberarme. ¡Gracias! Gloria a Dios. Dale Y en este tiempo hay grandes puertas de salud, porque van a seguir viniendo situaciones de enfermedad. Y tenemos que salir por esas puertas, salir, salir, salir de, de todo el temor que nos quieren meter. Ahora hay una situación con cosas del hígado de hepatitis con los niños. No sé si han visto las noticias. No, 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 no le hagan caso a lo que dicen. Sigue creyendo, sigue saliendo y sigue entrando. Sigue saliendo y sigue entrando. He dicho que siga saliendo y sigue entrando. Bendito Dios. Levanta las manos en alto. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. El Señor te saca y el Señor te entra. Bendito Dios. El Señor te saca y el Señor te entra. Va a ser difícil entrar por puertas si no sales por otras. Pero esas puertas están disponibles para todos nosotros. Mira, a ver por las puertas que tú tienes que salir. Si eres un chismoso y hablas mal de tus hermanos, tienes que inmediatamente agarrar la puerta de salida. ¿Por qué? Acuérdate que si sales por puertas de celos, de depresión, de, 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 de no perdonar, todo ese tipo de puertas que nos amarran, vamos a hallar pastos, porque van a haber bendiciones después, por haber salido de ellas, vamos a ser liberados. Y después si entramos por puertas de salud, por puertas de amor, por puertas de perdón, etcétera, 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 de prosperidad, vamos a encontrar pastos también, porque son bendiciones que nos esperan por haber salido de ambas puertas. Salimos y entramos. Levanta las manos en alto. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Bendito Cristo de la Gloria. Puertas de engaño. Diferentes. Mira, esto lo tengo que explicar. Cuando tú naces, Dios te predestina porque hay un destino previsto para ti. Pero tenemos que comprender que el destino que nos, la Biblia nos habla no es igual que el destino que el mundo nos ha enseñado. Mi destino es mi destino, y lo que va a pasar, va a pasar. Dios te marca una ruta. Al marcarte esa ruta, es un destino, pero no quiere decir que ese destino va a tomar lugar. Porque como Él te dio a ti el poder de hacer decisiones y el derecho de escoger, tú puedes escoger lo que te dé la gana. Tú puedes escoger el obedecer o el desobedecer. Y al desobedecer quiere decir que tú estás coqueteando con puertas de engaño. ¡Ay, Dios! ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú no has oído decir que tiene un pie en, un pie en la iglesia y otro en el mundo. Bueno, eso es lo que te quiero decir. Estás coqueteando con puertas de engaño, y entonces el destino que Dios te ha marcado, en el cual está sellado, de un punto de vista divino, está sellado o marcado tu propósito. Porque Dios te da un propósito. Tú has nacido con un propósito. Y si yo nací con un propósito, quiere decir que Dios me marca la ruta para yo seguir ese propósito, que es un destino. Me predestina. Pero ese destino no va a tomar lugar a no ser que yo lo obedezca y me mantenga en la ruta. Porque a mí me da la gana de entrar en el destino. Cuando yo deseo entrar por puertas engañosas, estoy entrando en el destino que Satanás tiene para mí. Entonces la gente cree que el predestinamiento es que Dios tiene separado. Nada más que a un grupito para ser de él. Y todos los demás van para el infierno. La Biblia dice que Cristo murió por todos. ¿Eh? Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo. Que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces uno me puede decir... Que todo el mundo que está en el infierno fue predestinado para ir para allá. Y que nomás un grupito de nosotros estamos predestinados para ir para el cielo. Todos estamos predestinados por Dios para, hacer, para ir al cielo. Porque es un destino prehecho o previsto. Pero yo, con mi autoridad de escoger lo que quiero, me quedé en lo que Dios tiene o me fui a lo que la carne quería y me mantuve fuera de lo sobrenatural. ¿Me siguen lo que hablo? Esto es importante comprender, porque hay mucha gente que está equivocada en esto. Así que hay diferentes destinos, pero el destino que Dios te pone es el destino para que tu propósito se cumpla. Y eso es un destino en obediencia a la palabra de Dios. Miren, Jeremías 1.5, este es un punto interesante. Jeremías 1:5 Dios le dice a Jeremías: Antes que te formase en el vientre te conocí. Así que Dios formó o conoció a Jeremías antes que lo formare. Antes que lo formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso quiere decir que antes que Dios te formó a ti, te conoció, y antes que tú nacieras, Él te santificó y te separó para ser abogado, para ser médico, para ser carpintero, para ser plomero. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Te marcó porque en ese ámbito en el cual Él te quiere colocar, tú vas a ser de luz. Entonces Él marca una ruta y te predestina ahí. Nadie entra al destino que Dios tiene para Él. Excepto, y para ella, excepto entre por la puerta. Cristo es la puerta de todo. ¿Me siguen lo que hablo? Cristo es la puerta de todo. Así que esto es interesante. Esto me está diciendo a mí que si Él me separa para esto es porque me predestina a todos nosotros. Pero sabemos que un montón de gente va para el infierno. Ahora bien, antes que te formase en el vientre te conocí. Pero ¿dónde, dónde, dónde me conoció? ¿Dónde me conoció? Esto es otra cosa interesantísima. ¿Me están siguiendo todo lo que estoy hablando? Si el que está al lado tuyo se duerme, dale la costilla. ¿Cuándo me conoció? Y eso ya lo hice claramente aquí. Antes que te formase, te conocí. Ahora, ¿dónde me conoció? ¿Dónde me conoció? Hmm. Mira, eclesiastés Eclesiastes 12. Porque ya te digo, cuando me conoció? Aquí lo dice en Jeremías, antes de que te formase te conocí. Ahora, ¿dónde fue que me conoció? En eclesiastés, capítulo 12, aquí un área tremenda, en el versículo 7. Dice, 12, 7. Y el polvo vuelve a la Tierra. ¿De qué se está refiriendo? ¿De qué se está refiriendo el polvo? El, el cuerpo humano regresa cuando te muera. Ay, yo no quiero saber de eso. Bueno, bueno, mira. Coge un cohete. Ahora están en los cohetes yendo para los el planetas. para el, allá. Ah, no, hombre, claro. Yo tampoco quiero ir a la tumba. Por eso estoy esperando que venga el rapto. Que hay grandes posibilidades que me eleve con algunos de ustedes. He dicho algunos de ustedes, no creo que algunos de ustedes se van a quedar, están dormidos ahora. Escuchen: todos nos vamos con Cristo si Cristo viene antes. Pero, si no, al polvo regresamos. El cuerpo humano. Y esto es interesante lo que dice aquí: y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, ¿quién es el espíritu? El hombre interior, el verdadero tú. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora fíjate, ahora bien esto. El espíritu, el hombre interior, el cuerpo humano va a la tierra. Y el espíritu vuelve a... La palabra aquí es vuelve o regresa. Quiere decir que tú antes estabas con Dios antes de que te formara el cuerpo en el vientre. Regresas a Dios porque estabas ante con Dios. ¿Dónde? En la eternidad. Porque Dios vive en la eternidad. ¿Sabías tú que tú eres eterno? Tú vas a existir para siempre. Lo que vas a existir con vida o vas a existir con muerte. Existir con muerte vas al infierno. Existir con vida vas con Dios. Porque la vida la adquiriste entrando por la puerta. Ay. Me están siguiendo lo que está hablando aquí, familia. Si no entienden esto, tienen que adquirir el CD, el cassette o el SUV. No me interesa. Tienen que volver a escuchar esto. Porque aquí, espérate, que ahora fíjate. Y el polvo vuelve a la tierra, como era. Y el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Así que yo estuve con Dios en la eternidad. Ahora, que lo dio. Que lo dio qué? Que dio el Espíritu. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Que dio que el espíritu. ¿Tú sabes cómo está eso en griego realmente? La connotación que tiene. Que Dios te parió. Porque Él te dio. Saliste de sus entrañas. Saliste de Él. ¿Me estás oyendo? Por eso es que Dios te ama tanto. Porque salí, eres hijo. Dios te parió. Claro, esa es la connotación con lo que más conocemos. Simplemente saliste de sus entrañas. Saliste de Él, Él te da. Él te da. En la eternidad. Y después te forma. Pero antes de formarte, Él te marca. Y te da un propósito. Y te dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Me siguen lo que estoy hablando, familia? Y marca un destino una ruta para que tu propósito se dé. Por eso yo creo, y lo he hablado aquí varias veces, que es muy difícil que tú mueras a edad temprana, porque Dios quiere que tu propósito se cumpla. La mayoría de gente que muere antes de tiempo es gente que no sabe su propósito. O ha coqueteado con propósitos de engaño, o simplemente nunca le enseñaron, o nunca recibió, comprendió o quiso creer en lo sobrenatural. Y te sales del camino y de la ruta. Más tarde o más temprano llorarás. Pero nosotros, o bien, nosotros podemos entrar por la puerta divina. Y encomienza nuestro propósito, pero podemos también desviarnos porque nuestro libre albedrío nos permite seguir escogiendo puertas. Así que puede ser que tú seas cristiano, entres y salgas de tu propósito, de la ruta, entras y salgas y llega un momento que tu propósito no es tan importante porque tu propósito y el mío son pedacitos del propósito de Dios. Todo propósito, no importa lo que sea en esta tierra, cae y se inclina siempre a que Cristo sea glorificado y que el mundo comprenda que nada más hay un solo Dios. <laughs> Dale un aplauso al Señor. Amén. Así que el deseo de Dios es que todos regresemos a Él. Todos. Todos regresemos a Él. Y todos tienen un propósito marcado. Aunque muchos ni entran en el propósito. Como ya expliqué. Ahora bien. Ahora bien. No te dejes engañar. La puerta es Cristo. Y el Espíritu Santo va a guiarte a un sinnúmero de puertas de bendiciones. Para que salgas y entre. Pero hay que entrar primero. Por la puerta principal. Voy a terminar con Apocalipsis 22 porque hay que entrar por la puerta 20, principal 22, a ver, 22 qué, 14 dice, bienaventurados los que han bienaventurados los que han lavado las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuánto has lavado la ropa aquí con la sangre de Cristo? Ponte de pie. Ponte de pie. María, ponte de pie. Tenemos que lavar las ropas con la sangre de Cristo para tener derecho a la entrada a los cielos. Y se acabó la fiesta. Marian.